¿Cómo está, mi querido ministro? Gustavo, prazer, Cláudio. Como está? Tudo bem? Muito bem, obrigado. Olá, como está? Prazer. Treinando todo o campeonato de Paraguai. Estamos treinando todo. Tá tranquilo. Carter, en el nuevo rumbo, los héroes son los médicos, las enfermeras, los maestros y los empresarios que dan empleo digno a los paraguayos. Así que felicidades y señores, ustedes, los medios, me encantaría que a través de ustedes la comunidad de Alto Paraná sepa que ustedes tienen una posición privilegiada. Me estaba diciendo el señor Chen que ellos eligen, que tienen 15.000 currículos. Y miren, de 15.000 van a quedar 1.000. Quiere decir que la gente tiene que capacitarse, tiene que ir a la escuela, si pueden, que sigan hasta la secundaria. Y luego aquí ellos mismos les capacitan. Ellos van a crear una empresa que tiene su propio centro de capacitación. Así que esto es un ejemplo para el Paraguay. Es bueno. Ellos van a usar el régimen de maquila por lo menos por ahora. Esa es la idea. Y bueno, estamos contentos de que la gente apueste por Paraguay. ¿Qué garantía ellos tienen de que sus productos puedan llegar sin inconvenientes, por lo menos a los países del mercado común del sur? Mire, hay acuerdos firmados entre los gobiernos, pero yo creo que también ustedes están sintiendo que las relaciones bilaterales con los países vecinos son excelentes, están en su pico histórico. No vemos por qué tenga que cambiar. El ministro de Industria y Comercio de Brasil estuvo a visitarme la semana pasada. El presidente Carter estuvo ya 5 veces con la presidenta Dilma desde que fue elegido. Yo voy a estar en Brasilia la semana que viene respondiendo a la invitación del ministro Pimentel. Me reuniré de vuelta con la Confederación Nacional de Industrias. Existe un muy buen ambiente en este momento y encima existen acuerdos internacionales firmados. Yo no veo por qué tengan que haber problemas al respecto. E estamos vendendo no mercado paraguaio também. E vamos ter todo o mercado da América do Sul e até Estados Unidos, México, porque acreditamos que vamos ter preço e competitividade. E estamos tendo também a garantia do governo para fazer esse investimento. E quantos funcionários vão ter? Olha, nós vamos ter uma primeira etapa entre 800 a 1.000 funcionários diretos na fábrica e vamos ter entre 400 e 500 funcionários indiretos que vão fazer trabalho de costura, montagem de pequenas peças, para que quando chegue aqui dentro da fábrica a gente possa montar o brinquedo com uma maior velocidade e uma utilidade.
alcaldía o a la municipalidad de San Pablo. Sí. Y ahí dice Made in Paraguay, producido en Paraguay. Eso también es importante. Esa prenda se va y el policía brasileño se pone y ve ahí atrás. Eso es muy bueno para generar marca país. Eso quiere decir que tenemos calidad, eso quiere decir que podemos competir. Hay que tomar todo el contexto y los problemas, como dice el presidente Carter, problemas es para resolver. Vamos a resolver ese problema y vamos a agilizar las cosas. ¿Cuánta gente está trabajando en el lugar? 123 y van a venir 30 más. Ellos tienen previsto llegar a una inversión muy grande, puesto que ellos traen nada más que la tela, cortan, confeccionan y tejen, o sea, le dan el bordado. Ellos piensan traer más adelante su hilandería, su tejeduría y su tintura. Eso ya va a ser muy grande. 2.500.000 dólares. 2.500.000 dólares. Eso. Con recursos propios. Começamos a operar em outubro de 2012. Estamos aqui há um ano e meio. Desculpa meu português.